you to stop it. Yeah, I'm a freak. Baby, I can't lie. When you move like that, I got a one-track mind. 'Cause I'm a freak. Muy, pero muy buenos días, le damos como siempre la más cordial bienvenida a este su programa, El Cafecito de la Mañana. Y es que es martes, el segundo día ya de esta semanita, y seguramente usted todavía está como que calentando motores porque hace frío, la semana, hay mucho que hacer esta semanita, pero lo importante es que disfrutemos del presente y que disfrutemos de la hora. Y como siempre, nosotros estamos bien contentos porque usted nos da la oportunidad de entrar hasta sus hogares. Digo, usted podría estar tal vez viendo cualquier otro programa, viendo cualquier otro canal, y ha decidido quedarse con nosotros aquí en Canal 44, pues por eso, muchas gracias, porque este programa lo hacemos con todo el cariño y con todas las ganas del mundo para usted. Miale, ¿cómo estás? Buenos días. Así es, muy buenos días, Pepito. Hoy lo que el puente del Buen Fin y no sé qué. Ay, no, era la locura. No, la locura, efectivamente. Sí, la desde locura, que la... fue viernes, sábado y... Todavía ayer en la noche, ¿sí? Yo fui a la plaza comercial a las Misiones, y yo... No. ¿Ayer? Sí. La gente no sé qué piensa. Pues dejamos todo al último, muchas veces lo dejamos todo. No, no, deja tú, sino como que piensan que les van a regalar las cosas o no sé, o sea, había demasiada gente, demasiada y no, gente. No, claro que no, pues y la claro mayoría de la no. gente fue y se... Sí, se embarcó, se endeudó para el próximo año. Pero bueno, qué bueno los que aprovecharon también su Buen Fin, ¿verdad? Que se la pasaron muy bien, muy a gusto. Y también, bueno, pues saluditos a las personas que ya regresaron a Ciudad Juárez, porque otras pues estuvieron fuera. Aprovecharon este fin de semana para salir de la ciudad, para divertirse, y ya están de regreso. Pues muchas gracias por estar sintonizando en estos momentos El Cafecito de la Mañana. Y es martes, el día de hoy tendremos un programa bastante, bastante divertido. Y... pues de una vez, ¿qué te parece? Sí, de una vez, que viene Wally. Ahí está aquí Wally. Lento pero seguro. Lento pero sin sueño. Gracias, Wally, muy buenos días. Muy buenos días, mándeme. Ah, ¿viene dormido todavía? Sí, vea, pues es que es normal que esté dormidillo. Tuvo un fin de semana muy así, muy ajetreado, ¿verdad? Es que fue a comprarlo todo lo, en fin, todo lo de su novia. Oye, ¿qué onda con la novia? ¿Cuándo nos la van a presentar? ¿Cuándo nos va a presentar Wally a la novia? Esperemos que pronto, Wally, ya la queremos conocer. Oye, pero así, pues saluda ya para que te vea el público. Eso, ahí está saludando Wally. Y Wally está aquí con nosotros y pues de una buena vez, ya que tenemos cafecito servido en la mesa, no podemos arrancar este programa sin un cafecito. ¿Este programa cómo se llama? El Cafecito de la Mañana. Ah, pues por eso, entonces le damos la bienvenida. Vamos a ver el día de hoy, chavos, qué es lo que vamos a tener. Ire, vamos a verlo. ¿Qué mejor que arrancar bien el día con nosotros? En el programa de hoy usted verá lo mejor. Iniciaremos con un musical de Yuri y el grupo Rake y su tema, ¡Duele! Si usted quiere conocer los detalles de lo que ha acontecido en todo el mundo, no pierda el hilo de las notas del día. Tener salud física como mental es muy importante, por ello hoy le diremos cómo preparar un delicioso jugo para arrancar bien el martes. Y para ejercitarnos físicamente, hoy Ricardo Villegas le tendrá una rutina pensada especialmente para usted. ¡No se la puede perder! ¿Necesita un cambio de imagen express? No se pierda los tips y trucos de belleza con Citlali Zazarret. ¡Señora, tome nota! Y hoy la consultora de imagen, Ivonne Aldape, le tiene preparado un segmento con las mejores y peores vestidas de las alfombras rojas y lo mejor de la moda. Y cerraremos con broche de oro con un musical solo para usted. Un tema del ayer con el grupo Foreigner y su tema I Wanna Know What Love Is. I wanna feel what love is.
este martes sea formidable para usted. Es 18 de noviembre y que su café esté servido en la mesa. ¡Muy buenos días! Pues muy bien. Muy buenos días. Muy buenos días. ¿Y qué te parece si de una vez empezamos con una frase positiva, mi Pepito? Pues arre, de una buena vez vamos a ponerla en práctica entonces la frase positiva del día de hoy y dice así. Iré, frase del día, ya se la sabe, hay que ponerla en práctica. El primero en pedir disculpas es el más valiente. El primero en perdonar es el más fuerte. El primero en olvidar es el más feliz. Y sí, es cierto. Me llegó aquí. Ay, sentí así como en el pecho. ¡Ah! Pues yo creo que a todos, ¿no? Sí, yo creo que sí, ¿verdad? Mira. ¡Ah! ¡Qué dolor! Pero qué difícil, qué difícil. La verdad es que sí es una frase muy buena y una frase que queda para estas fechas, ¿no? Tú sabes que para las personas que se quieren o empiezan como que a prepararse para estas fechas decembrinas que dicen, llega la Navidad y quiero recibirla con el corazón vacío, puro, libre, puro y con los brazos abiertos. Bueno, pues podría ser. Vamos a empezar a trabajar en eso. A ver, vamos a ser honestos, usted y nosotros. Sí, es muy complicado, nos cuesta trabajo. Pero viera qué bien se siente cuando finalmente uno logra olvidar esos problemas o lo que a uno le lastimaron. Se siente uno libre, livianito, ligerito. Ligerito. Haga de cuenta como un flies. Así se siente, como cuando sacas un flies. Pues de repente. Bueno, a veces también cuando vas al baño, ¿no? Que te sientes ligerito, ligerito. Haga de cuenta. Pues es que mire, eso es cierto, ¿eh? Si lo vemos, si lo analizamos bien esta situación, las personas que vamos cargando con rencores, con amarguras, con tristezas, con problemas, así es como la... Es como la caquita, por así decirlo. Porque eso hace daño. Traer todo eso cargando en su cuerpo hace daño. Cuando uno trae eso en el estómago, así como cuando uno no va al baño, ¿cómo te sientes? Hay personas que batallan mucho 2-3 días sin ir al baño. ¿Cómo te sientes? Ya nomás hacen el baño y... ¡Ah, qué rico! Entonces, vamos a hacer el ejemplo, el comparativo. ¿Qué le parece con esta frase para que sea pues más... Como nosotros como mexicanos que somos más pintorescos, por así decirlo. Folclóricos. Folclóricos, pues entonces hay que ponerlo en práctica. Hay que sacar todo eso y hay que ser felices. ¡Qué buena frase! Así es. Muy buena frase el día de hoy y para ponerlo en práctica. Y ahora sí. Ahora sí, ¿todos listos, chavos? Segundo día de esta semana. ¿Bien? ¿Lista, Chinita? ¿Listos todos en cabina? Espero que en cabina estén despiertotes, en máster, en ventas, en todo lo que... Todas las personas que trabajan, ¿ya andan en friega y friega? ¿Don Porfirio ya anda en friega trabajando? Órale, desde bien temprano. Esto, don Porfirio. Pues muy bien, a todos los que están trabajando desde bien temprano, no solamente aquí en Canal 44, sino en todas las empresas que están desde muy temprano trabajando y que están disfrutando el cafecito de la mañana. Bueno, con cafecito en mano. Le decimos... ¡Buenos días! Eso, muy bien. Oiga, pues vámonos de llenito, mi Ale, con lo que es el santo el día de hoy. Así es, a felicitarlo a usted si hoy es su santo, pues exija lo que más se le antoje, que podría ser, pues como un platanito que... Ay, ya me lo quitas. Ya no, ya ay, me lo eché. Y bueno, es que me di a Rubencito también. Así es. Me lo eché. Bueno, pues exija un platanito o exija, pues que se le... Ah, ok, ¿qué se le podría antojar a usted? Pues, ¿qué te parece? Oye, ¿sabes qué se me antoja? Sí. Ay, por cierto, una maicena. ¿Te gusta la maicena, Taquito? La maicena. Fíjate, un champurrado. Quiero aprovechar para mandar un saludo. Le dije a mi comadre que traía antojo de maicena el fin de semana y me hizo de maicena. Ay, qué bonita. Me acordé cuando estaba chiquito porque así nos preparaba. Yo creo que las mamás está todo, ¿no? Sí, un atolito. Un atolito, una maicena. Qué rico, te levantabas en tu pijama de la cama y tu mami ya te tenía la maicena. Qué rico. Entonces, exige una maicena, por favor. Para... Bueno, pues para las personas que llevan el nombre de Bárula. Bárula. Nunca había escuchado ese nombre, fíjate. Bárula, Carterio, Elsa, Elisa, Orículo, Teofredo. Pues muchas felicidades hoy en su día. Pásenla muy bien y exijan pues lo que más se les antoja. Oye, me acuerdo cuando estaba chiquito también que
las que se llamaban Elsa, le decían Elsa, el zapato. Decíamos, ¿te acuerdas? ¿Sí les tocó? Elsa, sí. El zapato. Era como muy divertido. Bueno, ahora no lo es tanto. Pero bueno, también queremos el día de hoy recordarle fechas importantes. ¿Qué es lo que pasó un día como hoy, pero de años atrás? Vamos a recordarlo. Ya sabe que es el formato del programa y hay que aprender, porque se nos olvida a ustedes y nosotros. Vámonos al año de 1811. ¿Qué fue lo que pasó? Y es que nace Ponciano Arriaga, abogado, periodista, orador y político liberal. Así es, y también el día de hoy, ¿qué es lo que ocurrió? Pero de años atrás, el Congreso aprueba la creación del Distrito Federal y nombra a la Ciudad de México capital de la República. Bueno, pues interesante, fechas importantes, mi Ale. Oye, ¿qué te parece si le recordamos al público televidente que tenemos una red social del programa? Nos encuentran en Facebook como El Cafecito de la Mañana, así es como nos encuentran. Y queremos agradecer a las personas que el día de ayer estuvieron comunicándose. Sabe que tuvimos ahí unos problemitas con el internet al día de ayer y no alcanzamos a dar los saludos que nos enviaron el día de ayer. Entonces por eso se nos juntaron, pero hoy sí los damos sin falta. El Cafecito de la Mañana, gracias a las personas que se comunicaron con nosotros. Y vámonos entonces con lo que sería, pues, cumpleaños. Así es. Por favor, si ustedes ya cumplen años, como se lo dijo Pepito, se lo repito yo también, háganlo saber y estaría compartiendo cumpleaños con alguno de estos famosos. Es el caso de Owen Cunningham Wilson, nacido en Dallas, Texas, el 18 de noviembre del año de 1968. Él es un actor de cine y guionista estadounidense. Así es. Vamos a ver quién más estaría cumpliendo años. ¿Qué otro personaje público? Pablo Daniel Lili López. Él nació en Mazatlán, Sinaloa, el 18 de noviembre del 87. Actor mexicano. Ha salido en novelas como Un Cachito de Cielo y Una Familia con Suerte. Es sinaloense, no sabía. Sinaloense, el muchacho. El chavalo. Pues ahí está. Muchas felicidades. Ajá. Y tenemos felicitaciones especiales, sí, en ese momento. Claro que sí. Mira, quiero enviar una felicitación muy, muy especial el día de hoy. Para mi cuñada Diana Olascuaga. Diana Olascuaga, mija, te mando un besote. Que cumplan muchos, muchos años más. Ayer tuve la oportunidad de saludarte, de verte, darte un abrazo. Pero bueno, hoy reitero, feliz cumpleaños. Que te lo pases muy bonito este nuevo año. Sabes que te quiero mucho. De parte de toda tu familia, de parte de toda la familia, de toda tu familia política también. Felicidades, Dianita, Diana Olascuaga. Que cumplas muchos, muchos años más. Muchas, muchas felicidades a todos los cumpleaños en este momento. Y por supuesto, también tenemos que felicitar, por supuesto, no podemos dejar pasar, aunque más adelante lo vamos a festejar en grande. ¿Cómo se debe? De entradita, mira, de entradita, Kimo sabe, de entradita te mandamos una felicitación de parte de toda la producción del Cafecito de la Mañana para nuestro productor, director general de producción, Alejandro Cavada Manuel. Mire, su nombre completo es Manuel Alejandro Cavada Alvidres, que está cumpliendo años el día de hoy. Alejandro, que cumplas muchos, muchos años más. Bueno, tiene muchos apodos, el Buzz. El Pepillo Grillo. Kimo. El Kimo. ¿Qué dijo Kimo? Sabe. Y luego, Muchachito, El Curioso, El Alec. Bueno, hay varios apodos, un fuerte abrazo, pero lo queremos mucho, ¿sí o no? Claro que sí. También grita, besos. También gritón. Poquito. Pero pues es de familia, no importa, pero así los queremos, ¿verdad? Un fuerte abrazo de parte también, por supuesto, Kimo, de tu mami, de tu mamá, la señora Marta Alvidres de Cavada, de tu papá, de tus hermanos, de tu sobrino, de toda tu familia y, por supuesto, de la familia que forma el Cafecito de la Mañana. Felicidades, Kimo Sai. Muchas, muchas felicidades, que sabemos que sí la vas a pasar muy bien, de eso nos encargamos. Ay, ya llegó, ya llegó. Los gritos, no es cierto. Muchas felicidades, Alex, pásala muy bien hoy en su día. Muy bien. Oye, esa felicitación así como que... ¿Como que qué? Muy chistosita. Sí, muy chistosita. Oye, pero bueno. Oye, ¿qué más, mija? ¿Tenemos otro cumpleañero o no? ¿Tú tienes algún conocido cumpleañero o no? Yo ya no tengo cumpleañeros en esos momentos. Bueno, más adelante checamos a ver si ya... Más adelante. La página. Pero antes, fíjate, antes de irnos a otra cosa, rápidamente, saludos, porque luego se me pasa, okay, se me pasa el programa y no los mando. Un oye, saludo. Me entró como una en el ojo, a ver, sóplale, ¿no? Sóplame el ojo. A ver, ya no le cierres tanto para ver... ¿Eh? Ahorita lo encontramos, sí, ahorita sale. Bueno. Pero mejor